Hello, good night. Hello, Juan Carlos. Good evening. How you doing? Good evening. Evening. Hello, Jose. Good evening. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm good. I'm good. And see that both of you are cold. Me as well. I'm wearing a sweater too. Okay. Yes. Mejor estar así, verdad. Bueno, yo prefiero. I love being cold. It's best. Yes, it is. I love it. I just use a sweater and then I'm no longer cold. But when it's too hot, not even the fan can help me with that. Right? Con el frío, un suéter y estuvo. Pero con el calor, hasta el viento del ventilador se siente caliente, right? So, sí, mejor el clima helado. Sí, ya vi que son de los míos. All right, then. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Les ha ido bien hoy? So. Oh, sorry. Bien, gracias. All right, I'm happy. What about you, Juan Carlos? Why so? Because of the weather? No. Good evening. Because in the morning... No, amanecí sin luz, ¿cómo puedo decir? You had no light, no electricity. No electricity. My phone and my computer not have carga. Charge. Charge. They wouldn't charge. Okay. Oh, I'm sorry. I'm really sorry, Juan Carlos, but I'm happy that you have electricity now. yeah. Yes. And why was that? Because of a fallen tree? Se cayó un árbol. A veces por eso pasa. No. Man. A saber. Sepa. A saber. Solo cae y Dios sabe, ¿verdad? Sí. That's correct. Okay, then. What about the rest? How are you doing, guys? Was it good? Have you seen the videos of the people that are not able to walk because of the wind? La gente que no puede caminar por el viento. Está terrible, ¿verdad? Está difícil. Sí, yo estaba trabajando y me mandaron esos videos como que está bien. Sí, porque ahí estoy dentro de una casa. Porque ahí por el escalón estaba gente hasta agarrándose de los postes de los árboles. Yes, de tan fuerte que está el viento y los motociclistas, sí. Pobrecitos. So, hay dos chamacos de Hugo, como que son, que los rescataron porque con todo el moto iban de camino. Sí, imagínense. Está feo. No pidan comida, guys, ahorita. Pobrecitos los muchachos. No, yo no la pido, yo la cocino. Bye, chivo, me llega. Yo igual comí pancitos con queso para no pedir nada. Para no joder a nadie más. Pero igual no les pagan, o sea, es más difícil. Eso sí. Pero por un día no creo que les dejen de pagar. So, I don't know. No. Ajá. So, esperemos que ya para mañana amanezca mejor. Esperemos. Porque estaba viendo como yo tengo una aplicación para ver el clima. Ah, ok. Me metí a ver hace como que 10 minutos aproximadamente. Ya la tormenta prácticamente está saliendo ya a la mitad de la Unión prácticamente. Y según la ruta que lleva, ya va para buscando el Pacífico. O sea, solo pasaría entre la Unión, San Miguel y Usulután, si acaso. Pero sería en el transcurso de las 10 de la noche en adelante. Ah, de hoy. Ah, ok. Sí. Bueno, ni modo. Se está degradando entonces. Sí, no, correcto. Desde que tocó tierra empezó a degradarse. Recuérdense que se fortalecen con agua. Por ende, están en el océano, independientemente Pacífico o Atlántico, se fortalecen porque vienen sobre agua. Ya media vez toquen tierra, se empiezan a degradar. Peor si topan con montañas. O sea, las mismas montañas los hacen que pierdan fuerza. Claro que de esa pérdida de fuerza del huracán es que se genera los deslizamientos, que se caiga un árbol, postes, las inundaciones. Ah, pues.
Pero la ventaja que hemos tenido nosotros que es que han entrado del lado del Atlántico. Porque si nos hubiera pasado como cuando entró el Mitch o el Stan, pues la estuviera aquí platicando con ustedes. Yes. Qué barbaridad, ¿verdad? But, qué bueno entonces, que esperemos que no sea tan mal aquí, que no sufran tanto, porque ahorita se han sufrido mucho la gente de Nicaragua y Honduras. Colombia ha quedado, estaba en estado de calamidad ayer, creo. ¿Y qué se fue? Colombia. Yes, Colombia. Y la isla San Andrés, creo. Ah, abuela. Yeah, they were... Unfortunately, right? But it is what it is. So, thank you very much for joining, guys. Me alegra verlos de nuevo, un día más. Okay, just 2 more days and you're finished with this course. Yay! Celebration, right? Yes, you're almost done. So, just the announcements que los voy a estar aburriendo este día y los otros dos días. Recuerden que hasta el jueves tienen para terminar la plataforma, si no la han terminado. Por lo menos el 80%, ¿verdad? Para que pueda ser tomada en cuenta la inscripción por el siguiente. So, with that being said, e igual, si tienen algún problema con alguna respuesta, porque les ha pasado a algunas personas, de que a veces es que no lleva un puntito, o a veces es que no es apóstrofe que se utiliza, right? Que no va a aceptar la respuesta a la plataforma, aunque le estén escribiendo bien, right? So, let's make sure to double check, all right? De chequear dos veces por si acaso, so you can make sure the answers are correct, all right? Para asegurarnos de que las respuestas están correctas, ¿sí? Okay. Awesome. Thank you very much. So, guys, let's see. Let's go over yesterday. Do you remember what we covered? ¿Se recuerdan qué cubrimos? Description, right? And we describe pretty much everything, right? Describimos un montón de cosas. Adjectives, we use adjectives to talk about somebody or something, right? Para describir a algo o a alguien. All right? So that's what we did yesterday. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver for and since. Este es el 5.11, si no me equivoco, de la plataforma. And I'm sorry, my dog is here and he wants to talk to you. Okay, don't worry. Thank you. So right now we will cover for and since. Ambas son son diferentes. Sin embargo, creo que mejor cubramos el presente perfecto antes de ver eso. All right. So 5.3, presente perfecto, guys. ¿Ya han escuchado el presente perfecto? ¿Saben qué es? Have you ever? Ajá, yes, have you ever, let's say. Have you ever? Es de, I don't know, es por ejemplo, son acciones que siguen sucediendo, pero que son como del pasado. That is correct. Son acciones que comenzaron en algún punto del pasado, y que siguen sucediendo en el presente. Muy diferente del presente continuo, right? Que el presente continuo es una acción que estamos diciendo que está sucediendo ahorita, right? El presente perfecto solamente hace énfasis, digamos, en que esa acción comenzó en algún momento del pasado, pero que aún no ha finalizado, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver ahorita. Para el presente perfecto, guys, hay dos condiciones que se tienen que cumplir. The first one, let me write it down here. Vamos a poner present perfect. Va a ser un noun plus have o has, si es tercera persona, más el pasado participio del verbo, past participle, vamos a hacer más grande aquí, of the verb, and the complement, right? Complement. Ahora, lo que sí es con el presente perfecto, guys, es que no decimos
cuándo exactamente esa acción en el pasado comenzó, ¿sí? Sino que solo decimos que comenzó en el pasado, pero que todavía está sucediendo. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, no sé, les voy a poner un ejemplo mío. Yo tengo viviendo en esta casa más o menos 10 años, ¿right? No les puedo decir exactamente en qué año pasó. Uno, porque no me acuerdo. Y dos, porque no se podría decir que es presente perfecto. Entonces, por ejemplo, sería I, porque estoy hablando de mí, have been in this house for 10 years, right? Vamos a hacer más grande esto. Entonces, vamos a poner aquí been. Es el pasado participio del verbo to be, right? ¿Se recuerdan? Vamos a poner aquí. Sería I am, are, and is. Es el presente del verbo to be, ¿sí o no? Yes. El pasado simple, ¿cuál sería? Was and were. Perfect. Entonces el participio sería? Been. Been. Perfecto. Uy, perdón. Ahí está. ¿Y cuáles son las dos condiciones que tenemos que cumplir? Que lleve have o has. Si es tercera persona, has. Right? Más el pasado participio del verbo. ¿Cumple o no cumple? Sí, ¿verdad? Have. Have. Been. Past participle. Right? Hagámoslo en tercera persona. ¿Cómo sería en tercera persona esa oración? ¿Quién me ayuda? She has been. Oops. Yes. In this house for 10 years. Perfect. There you go. And that's it. Eso es todo. ¿Sí? Has. Ya cumplimos la primera condición. Been. Ya cumplimos la segunda condición. Right? Has been pasado participio. Right? Y eso es todo, guys. Eso es el presente perfecto. Ustedes solamente dicen, es para decir de una acción que comenzó en el pasado y todavía sucede. Pero no se dice cuándo comenzó esa acción. Porque se puede decir, pero ya no sería considerado presente perfecto. A eso me refiero. ¿De qué sí pueden decir? I have been living in this house since 1994. Un ejemplo, ¿verdad? Pero ese ya no sería considerado presente perfecto. Porque la única condición del presente perfecto es de que no digamos cuándo comenzó esa acción en el pasado. ¿Right? Y luego tener have o has más el pasado participio. ¿Qué me pueden decirle sus vidas, guys? That something that started in the past and is still occurring. That is still happening. Think of it. Miss. Uh-huh. No se podría decir, pregunta, ¿va? No se podría decir. I have been in this house around 10 years. Yes, you can. This one. Se puede también en ambas formas, en primera y en tercera persona. There you go. That's correct. Se pueden en primera y tercera persona. Porque es podemos utilizar cualquier auxiliar para hacer como un aproximado. Eso es lo que sí podemos decir, un aproximado. Right? For 10 years, around 10 years, nearly 10 years. Ese sería un adverbio de tiempo, digamos. Pueden utilizar cualquier adverbio de tiempo solo cuando este no se refiera a un pasado en específico. El around no se refiere a un pasado en específico, sino que es como que se diga alrededor de, right? Uh-huh. Or también no se refiere a un pasado en específico porque es como que diga por 10 años, por ahí, ¿verdad? O el otro que les dije. Por ahí, chaval, por ahí. Por ahí, cabal. Or nearly, cerca de. Right? So, you can use either around, nearly, or, right? Vamos a utilizar cualquiera de ellos porque no se refiere a cuándo sucedió específicamente. Right? Los adverbios de tiempo. ¿Sí? Hay varios adverbios de tiempo. Ahora, también. Estos, digamos, adverbios se pueden utilizar entre en medio del have y el been.
Por ejemplo, I have always been in this house, right? Siempre he estado en esta casa. No sería mi casa porque llevo poquito tiempo viviendo aquí, right? So that's it, right? No hay que complicarse mucho con el presente perfecto porque eso es todo, guys. No, si se fijan hasta acá, es un complemento. O sea, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están diciendo ese verbo en pasado participio? Ahora, el pasado participio solo se utiliza en presente perfecto y pasado perfecto, right? No es necesario que lo utilicen en otra oración. Podemos hablar sin complicaciones en presente simple, pasado simple y futuro simple. Y presente continuo, obviamente, right? So, it's easier for you to communicate, right? Para que sea más fácil para ustedes comunicarse. So far, so good? Yes? Okay, then. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfecto. Entonces, si se fijan, antes a mí cuando me decían que íbamos a ver el presente perfecto y estaba aprendiendo, yo sentía que me iba a morir porque mis maestros se complicaban un montón en explicarme esto, right? Pero ustedes solo pónganse a pensar, tengo que cumplir dos condiciones, right? Have or has y el pasado participio del verbo. And that's it. Y antes de eso, el pronombre o un nombre. ¿Cuáles son las condiciones, teacher? Acabo de entrar, lo siento. Oh, no, está bien, no te preocupes. Las condiciones para el presente perfecto, aquí, this one, are two. Utilizar have o has. Have, si es para primera persona. Has, si es para tercera persona. Plus the past participle of the verb. Más el pasado participio del verbo. Y pueden utilizar un nombre o un pronombre. Porque, por ejemplo, en lugar de utilizar el pronombre she, yo me puedo referir a mí misma por mi nombre, right? Entonces, ¿cómo sería? Jennifer, right? ¿Quién me ayuda a terminar esta oración? Has been uh-huh. in this house for 10 years. Perfect. For 10 years. O podemos decir también for, instead of for, we can say around, right? Or nearly. Cualquiera de esas tres podemos ocupar también, right? Ahora, que ya siento yo, que ya calentamos motores, ¿quién me puede dar otro ejemplo? Uh-huh. Think of it. Piensen, guys. What have you been doing? ¿Qué han estado haciendo of an action that started in the past that is still happening? Think of it. ¿Ahorita qué están haciendo? En la clase, me refiero a la clase, I'm sorry. Learning. We pay attention. I have been. Bueno, pero eso sería presente perfecto continuo. Espérate. I have paid, digamos, que es el participio de pay, right? I have paid attention around. I have paid attention. Dejémoslo así, no le pongamos ningún adverbio de tiempo porque si no seríamos bien específicos y ya dijimos que no podemos ser específicos, right? I have paid attention to the class, right? Since, desde que comenzó, right? Since it started, right? No sabemos a qué hora comenzó la clase, right? Pero desde que comenzó, estuvimos poniendo atención, right? Y ya cumplimos las dos condiciones, ¿sí o no? ¿Cuál sería la primera? Have. Have. Perfecto. Ajá. ¿Y la segunda? Paid. Past participle of the verb. Past, uh-huh. Perfecto. Ahí está. The past participle, right? Paid and have. Aquí está. Have and past participle. And that's it. That is it. Los únicos pasados participios que cuestan, guys, son los irregulares. Porque si hablamos de verbos regulares, todos es en pasado simple y pasado participio, todos terminan en ed, right? For example, play, it's a regular verb, and the past simple is played, and the past participle is played as well, right? Los regulares son bien fáciles. Los que se tienen que aprender son los irregulares.
Alright? For example. Pero también hay verbos irregulares fáciles, como apostar. Bet. But there are not that easy. Hay unos que no son tan fáciles. Por ejemplo, Go, thank you very much. Go. Went. Uh-huh. And gone, that's correct. Go, went, and gone, right? Hay unos que prácticamente cambian en los tres tiempos, right? Mm-hmm. That's the only ones you have to memorize, right? Los únicos que tienen que memorizar. By any chance, guys, hablando de una cosa por otra, do you have the list of the irregular verbs? ¿Tienen el listado de los verbos irregulares? No. Okay. No. All right, then. Entonces, en lo que están practicando, se los voy a enviar al WhatsApp. All right? Porque eso sí. Por favor. Para eso no hay reglas. Ahí no hay de otras, se los tienen que memorizar. Pero no se... enviados. Yes, hay que memorizárselos. Pero no se preocupen, son un montón. Y para serles honesta, yo no me puedo al 100% todos los verbos irregulares. All right? Porque son como 150, más o menos. Son como los Pokémon. Y tampoco los Pokémon. So, no, I'll Pikachu. And that's my favorite. All right? So, that is it, guys. Ahora, so far so good. ¿Vamos bien con esto? En este caso, no se compliquen, guys. Solo pónganse a pensar. Si me piden presente perfecto, there are two conditions que tengo que cumplir, and that's it. Have or has? Teacher, perdón. En past participle. Michelle, yo tengo una consulta. Dígame. En la primera oración que usted hizo, yo le entendí que iba a ir el how has y que después iba a ir la instrucción been, porque veo que está I have been, she has been. Y en la otra, I have paid. O sea, entonces, el been no tiene nada que ver en eso, sino que es el verbo, pero en pasado. Así mismo. Sí, exactamente. Este solo fue un ejemplo, right? Ah, ok. Por eso pongo past participle of the verb, porque el been es el participio del verbo to be, del am, are, and is. Ajá. Por eso puse otro ejemplo también, para que vean que con cualquier verbo se puede utilizar este tiempo. All right? O por ejemplo, I have lost my keys, right? He perdido mis llaves. ¿Cuándo? ¿A qué horas? No sé, right? Porque si supieran, no estuvieran perdidas, right? So, I have lost, yes, I have lost my keys, right? He perdido mis llaves. En el pasado, no sabemos si pasado hace un montón o hace poquito, se perdieron, right? Y aquí tenemos, have y lost, right? All right? So, lost, lose, and lost. Sería ahí. I have lost my keys. He perdido mis llaves. Entonces, sería el participio de prácticamente cualquier verbo. All right? Cualquier verbo. Solamente para especificar que algo comenzó en el pasado, pero sigue sucediendo. All right? Diferente del presente continuo. Porque el presente continuo solo estamos haciendo énfasis que eso está pasando ahorita. For example, I am talking right now. Right? I mean, I'm talking. Y solamente estoy diciendo que estoy hablando, right? El ando en español, por decirlo así, right? So, ¿o sí? So far, so good? Yeah. Okay, yes. Awesome. Yeah. Thank you. You're more than welcome. Cuando es pregunta, oh, ¿cómo se responde? Siempre sería con how has y con el verbo. That is correct. Voy a poner un ejemplo de las preguntas. No se preocupen que esto, si ustedes gustan, se los puedo enviar por WhatsApp. Por WhatsApp también. Todo okay. Por WhatsApp, por favor. Yes, don't worry, I will. Así como teacher. Yes. I have a question. In have you ever no es presente, present perfect, ¿no, verdad? Sí puede considerarse. Por ejemplo, have you ever, porque el ever es, uh-huh, es un adverbio de tiempo. Uh-huh. Digamos, have you ever been to, tell me a place, algún lugar? Mm.
Have you ever been... El vital? I don't know. Okay. Puede ser, ajá. Mm-hmm. Entonces, mm-hmm. ¿te fijas? Yo le voy a escribir mm-hmm. la respuesta. Siempre yes, tiene yes. que responder en presente perfecto en este caso, right? Mm-hmm. Digamos que sí han ido. Yes, I have been to el vital. Right? But mm-hmm. let's say that you haven't been. Digamos que nunca han ido ahí. I have not been to el vital. Or, if you want to exaggerate it a little bit, I have never, si no quiere utilizar el not, I have mm-hmm. never been to el vital. No, vamos a poner en plequita ahí porque puede ser cualquiera de los dos. Ahí el que ustedes les guste más. So, if you see here. Yes, yes, okay. Mm-hmm. Okay, cool. So, para preguntas, el have o has siempre va a ir al principio, cuando es presente perfecto. Luego, iría, digamos, el pronombre, all right? Este es un adverbio de tiempo. Ya se lo voy a poner arriba la nomenclatura. Uh-huh. Y el pasado participio del verbo más el complemento, right? Vamos a ponerlo aquí arriba. So, sería, have, this is for questions, guys. Have or has, okay? Plus, noun, plus. Si ustedes quieren este, puede ir y no puede ir, ahí es si ustedes quieren utilizar. Adverb of time, ¿sí? Adverbio de tiempo. Vamos a hacerlo más grande. Plus, past participle of the verb. Plus, no me va a caber. Wait, lo voy a hacer por acá. Plus, complement. Plus the question mark. Okay? Así sería, digamos. However, this one, let me just get this. This one, it's not necessary. Only if you want to. Ese no es obligatorio. Solamente si lo quieren utilizar. Right? Como el ever, aquí. Ever, it still works without ever. La pregunta siempre funciona sin el ever. Sin embargo, el ever lo utilizamos como para ser más específicos. Como... Sin el ever sería, ¿te has ido al hospital? Con el ever sería, ¿alguna vez has ido al hospital? Right? Uh-huh. If you see, it works both ways. Funciona las dos maneras. Ahí es como ustedes quieran hacer la pregunta. But yes, sí pueden utilizar ever porque no especifica exactamente cuándo en el pasado sucedió. Right? Es un adverbio de tiempo que no especifica cuándo pasó ni cuándo terminó. So you can use it. Y de igual manera, si se fijan, cumplimos en la... En la respuesta, I have been, and bueno, en este caso sería así, porque es negativo, right? And then it's there, right? Or have you ever eaten shark? Por ejemplo, no necesariamente el fin, sino que de comida, right? Have you ever eaten algo raro que hayan comido alguna vez, guys? Sushi. Sushi? All right. Have you ever eaten sushi? Pueden responder, yes, I have. Solamente si lo quieren hacer corto, right? O si quieren dar una respuesta larga, I have eaten sushi, right? Esa es otra cosa también, guys. Cualquiera de las dos pueden responder y está bien. No necesariamente tienen que dar la respuesta larga. Just, yes, I have. No, I have not. All right? Yes? No. Okay, cool. Eso también se lo voy a enviar, no se preocupen. So, I want you to practice this. ¿Sí? Quiero que practiquemos esto. Ahorita, okay. En lo que ustedes se van, que se unen a los grupos, le voy a mandar la lista de verbos irregulares. Right? So you can check it anytime you want, and it will be yours. All right? What else? What I want you to do, guys? What I want you to do is to practice present perfect. All right, practice present perfect, ask each other questions. Pregunten todo lo que ustedes quieran. No necesariamente secretos. All right, but I want you to ask each other, where have you been? If you have eaten something in particular, or si han comido cosas raras, right? For example, I love sushi. For me, it's not weird. Right? But for some people, it is. Pero para algunas personas es como que, guácala. Right?
Eso me han dicho siempre que les digo. Como no me gusta el pescado. Ah, ese es el, esa es la diferencia. Yes. Ajá. Yes. Ay, I'm sorry. Se me fue la salida por otro lado. Sorry, guys. De la emoción. I'm sorry. So, that's what I want you to do. That's what I want you to do. I'm going to divide you by groups. All right? Los voy a dividir en grupos. Quiero ver. Para que logren hablar un montón, los voy a poner en teacher, pareja. Sorry. Y el, lo que vamos a ver, for and since, se va a ver después. Mejor mañana, ¿sí? Tomorrow, oh, okay. Yes, it's always for present perfect, pero mm-hmm. no quiero darles mucha información en media hora. Mm-hmm. Entonces, okay. ahorita que lo vamos a practicar, mañana veríamos el for and since, y para que vean mm-hmm. cuál es la diferencia de los dos. Mm-hmm. Okay, that's yes. okay. Teacher, right. yes. Este, teacher, yo tengo una pregunta sobre la plataforma. Dígame. Este, no me acuerdo qué nombre es, pero es el último de el, digámoslo así, del capítulo 4, es el último ejercicio. Uh-huh. Ahí solo vamos a escribir la palabra en cuestión o hay que volver a escribir toda la pregunta, toda la oración, toda la frase. Vamos a ver, el 4 dice... Digo que es 4.3. Creo que es toda, es toda. Sí, yo recuerdo que es toda, déjeme ver. Sí. Pues sí, porque yo lo estuve... Bueno, ahorita lo acabo de pagar incluso la compu para terminar eso. Y me estuve partiéndola. Y, es toda. Uh-huh. Vamos a compartir. No, yo tengo, yo la 1 y la 3, no la, si nos puede dar la respuesta de la 1 y la 3, teacher, que esa no la tengo buena. ¿Esta? ¿De esta? Sí, sí, esta, 4, vamos 3. A ver. Dice... Ajá, cabal. Describe the sentence using modifiers with past participles or prepositions. Vaya, vamos a ver. La primera sería, dice... Clark is the tall guy, he's wearing a button-down shirt and cargo pants. Clark is the tall guy wearing. De ahí la puse. Ah, ya sé. Clark is the tall guy wearing a button down shirt and cargo pants. Sí, ese es. Ya se puede. Pero me la tiró mala. A mí también, teacher. Wearing. Vamos a ver si me la tira a mí mala. Wearing a button. Oops. Button. Down shirts and yes and cargo pants. Vamos a ver. Hasta abajo. Submit. ¿Será que le hará falta el punto? El punto final. Yes, a veces eso pasa. Ajá, revisen si les hace falta el puntito. Uh-huh. Porque esa es la respuesta. O tal vez. Uh-huh. O tal vez escribieron bottom. Con 13, porque tiene 13. Con 13, igual la... como está ahí el ejemplo. Ah, okay. Ay, sí, miren, no me había fijado. Qué detallistas somos, qué barbaridad. No me había fijado que tenía 13. All right. Probablemente, si lo copiaron de ahí, puede que eso sea el error o el punto final. ¿Qué otra me dijeron? Sí, porque yo no le puse las 3T, ¿verdad? Como dice en la... sino que solo lo escribí, pero sí me faltó el punto. ¿Qué es por ese detallito? Probably, yes. En ese sentido es bien específica la plataforma. Porque si no le pone el puntito, aunque esté buena todo lo demás, no se la va a aceptar. Unfortunately. Ajá. Yes. Y the number 3, please. Number 3 dice, Lynn is the young girl. She's in a striped t-shirt and blue jeans. Sería lo mismo, right? Lynn is a young girl in a striped t-shirt and blue jeans. Oh. Le voy a poner sin el punto para que vean. Voy a dar submit. Me va a dar error. Pero pues le pongo el punto. Okay. Mm-hmm. Ahí está. Yes, I know. But you have to use it. All right. En este caso sí se los pide el puntito. Yes.
Probablemente okay. Eso sea. Igual, si no les da, díganme y la revisamos. All right? Porque puede ser la otra manera que puede ser es... No, este número 3, solo así. La número 2. La número 2. La número 4, después la número 5, por favor. Para la 2. Vale. No, no, no. Si no, no está show, bien. Yes. Bye. Le voy a enseñar cuáles serían las respuestas. Okay. Prácticamente solo es terminar. Yes. Is... Es que por eso les digo, it can be this way. Ok. Or it can be this way. En la fregada no la veo. ¿No se ve? ¿Ahí? Yo no la veo porque estoy como estoy por el desde el celular. Ay. Ahí le vamos a mandar las respuestas, no se preocupen. Mejor todavía. Ahí le voy a tomar un screenshot, guys. Pero sí, primero prueben ustedes solitos con el punto. All right? Porque no, claro. Les aseguro que le agrega el puntito y le acepta las respuestas. All right? Bendito punto. I know. Sí. Las demás son como el uno. Ajá, solo de cambiarlas. Y el verbo, ajá. Está viendo en unas que también le han puesto el apóstrofe como... Hay un apóstrofe como pando, por decirle así. Ajá, es la tilde. Ajá, se las han puesto como para confundir la respuesta. That's correct. Okay. Para que ustedes pongan de verdad el apóstrofe, como tiene que ser. Porque el apóstrofe, acuérdense que es recto para abajo. La ajá. Tilde es como así, de ladito. Ajá. Y ajá, esa correcto. No se la va a aceptar. Porque son diferentes caracteres. Yes. All right, guys. Entonces, me avisan cualquier cosa, please. Voy a estar por lo menos hasta las 11:30 despierta. Quiero dormir hoy. Porque okay. Se estaba durmiendo. Yes. So, por lo menos hasta las 11:30 me pueden molestar. E igual, mándenme la pregunta y yo se la respondo en la mañanita que me levanto. Ahorita le voy a separar. Chichere, yes. En el transcurso del día le podemos escribir. Of course, you can. Yes. Puede que me tarde un ratito porque doy clases de 7 a 5, pero de todas maneras, en lo que las demás personas están trabajando, yo respondo los mensajes. De 7 a 5 de la tarde. 7 de la mañana, 5 de la tarde, yes. Ah, sí, todo el día. Yes, prácticamente. Yes, that's correct. Pero, como les digo, yo pongo a trabajar a las personas que ellos practiquen, right? Porque la idea del inglés es que ustedes hablen, no yo. So, yeah. en eso yo aprovecho a responder los mensajes. So, don't worry, no se preocupen. Ustedes manden la pregunta y que se la pueda responder, la voy a responder. All right? So, okay. Hoy nos va a quedar poquito tiempo, mañana le voy a dar más tiempo, se los prometo. So, I'm going to separate you right now by groups. Solo voy a poner 3 personas por grupo para que puedan hablar todos. All right? So, right all now, right. Please accept it. ¿Qué es lo que vamos a hacer, guys? ¿Se recuerdan? Ask each other questions. Present right? Perfect. Present perfect. That's correct. Mm-hmm. Awesome. Awesome. Amazing. You're paying attention. So please accept the invitation y los voy okay. Listando grupo por grupo. Okay. Okay. Pues siempre para presentarnos, ¿verdad? Okay. Quiero ver solo el ejemplo, teacher, para ver cómo sería.
según yo le entendí, por ejemplo, yo puedo decir, I have played soccer around 25 years. ¿Está bien así, teacher? Yes, yes. It's okay. Okay. And you, Mirna? One sentence is about this. Si gustan, hacemos por... Con la misma sentencia nos vamos y los tres decimos si de eso sí o no. Y así cada quien va armando una sentencia y los demás nos vamos a respondiendo, haciéndonos la, dando la, la respuesta. It's okay. Teacher, está bien esta otra, se me ocurre. I have cooked cornflakes around 20 years. Yes, it's correct. Okay. Yes. El cornflakes, no le pasa como Homero de que se le, le da fuego el cornflakes con leche. No, I'm just kidding. Do you like The Simpsons, guys? ¿Le gustan los Simpsons? No, fíjese que no. Ah, no, okay. Listo. No me llama la atención. Ah, don't worry. Todo el mundo está molestando con ellos ahorita del, de que dicen que predicen el futuro. I don't know. So. No, pero el chiste que le dije es de que en uno de los episodios, Homero Simpson se, la hace de chef, dice él, y todo le agarra fuego. Y cuando pone cornflakes con leche, eso también le agarra fuego. Entonces, I'm sorry for my chiste. Please, okay, no, guys. It's very good. Yeah. Pero sí, está correcta la oración. Yes. Have you ever tried lobster? Have you ever tried lobster? Lobster. Langosta. Have you ever liked langosta? In my case, I love the teacher marisco. ¿Cómo se dice? Seafood. Sí, seafood. Yes. Seafood. 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 Uh-huh. In my case, I love seafood. I have ever not. Ever not tried lobster. Because. And you, Mary? Have you ever tried lobster? Maybe yes. Yes, I have. I love it. Yeah. Seafood. Have you ever traveled another country? I traveled other country for the world.
no for pleasure. Placer, teacher, ¿cómo se dice? Pleasure. Pleasure. Yes. Pleasure. Yes, se lo voy a escribir en el chat. Pleasure. Mm-hmm. Pleasure. Pleasure. Uh-huh. Pleasure. 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 Okay. And you, Mary? I have traveled from Canada, United States, and other countries. Only. Cool. Awesome. Hi, what incredible. For my job. Oh, it's your job. But that's a cool job. Uh-huh. I would like to. Thank you. The... Yes. No listen. No listen to you. And you, Mirna? No, I haven't. No, ever travel another country. never. I visited. No, only. I visited Guatemala, Honduras, and Costa Rica. Qué chévere. Honduras and Costa Rica. What place is more beautiful? Place. Salvador. El Salvador. Yes. Yeah. Parque Centenario. No. Pero es que increíble. Have you ever... Pero, aunque parezca increíble, El Salvador es beautiful. Sí. Vaya bien. Sí. Es true. In my case, Honduras not like me. No. ¿En Guatemala? It's beautiful. These beautiful downtown place. ¿Cómo se dice? Espérate, he olvidado la idea. Sorry, no remember. Costa Rica is different country comparison con it's more con it's more cleaner El Salvador. Yes, pero también es más caro. Sí. Like Panama is expensive too. Expensive. Sí. You need a lot of money to travel. Yes. En Costa Rica compras el agua como que está en Estados Unidos. Una botella de agua que aquí cuesta 50, allá te cuesta $2. Have you ever drink atole? Yes, I like atol de maíz, ¿cómo se dice? Corn atol. Yes, corn atol. Yeah, atol no cambia. Creo que es una palabra. Ajá. Solo que se refería a atolo. Autóctona. Yes. Ah, eso, gracias, autóctona. That's correct. In my case, and you, Mary? My case, I have. Repeat, please. I have been watched that movie. What? Creo que sería watch. Ajá. Ajá, sí. Sí. Lo que yo creo que ese es continuo, porque quiere decir he estado viendo, ¿vea? Ajá. Entonces sería watching, ¿verdad? Así sería. No, watching es
Yes. Ajá. Sorry que me meta. Ajá, pero... Pero si el watching, si dice watching, sería presente perfecto continuo. Presente continuo, ajá, ajá, presente continuo. Digamos que sí lo pueden utilizar. No lo hemos revisado, pero sí seguiría igual. La única diferencia es que el verbo entonces llevaría ing. Vale, entonces en este caso, con esta oración que les propongo, este, ¿se cambiaría el verbo o se dejaría en su forma base? En su, digamos que para el presente perfecto continuo, no sé si les comparto la pizarrita rapidito. Sí, está bien. Chivo. Ok. Can you see my screen? Yeah. Yeah. Entonces, para el continuo, hay una pequeña diferencia. En lugar de utilizar, utilizamos siempre have o has. Ok. Been plus verb with ing. Así sería. Verbo con ing. Digamos que hoy las condiciones cambian. Sería have been o has been, si es primera o tercera persona, y luego el verbo con ing. Y el ejemplo que les puse, right? I have been watching TV. No digo desde qué horas estoy viendo, pero que estoy viendo. Ahora, la diferencia, digamos, entre el presente perfecto y el presente perfecto continuo es cuando nosotros queremos darle énfasis a esa acción que estamos haciendo. Para darle énfasis, utilizamos el verbo con ing. Si solamente queremos mencionar que esa acción todavía pasa, utilizamos el pasado participio. ¿All right? Espérame. Quiero ver si lo entendí. Para el presente perfecto, era presente participio. Uh-huh. Es la primera oración. La de I have been watching TV. Ajá, vamos a ponerlo aquí. Uh-huh. Present perfect. Lo voy a hacer más grande para que sea mejor. Okay. Present perfect continuous. Right. Este es el presente perfecto continuo. Vamos uh-huh. a poner aquí el otro. Just present perfect. Solo presente perfecto. Ahora, this one is to emphasize, right? Mm-hmm. And this one is just to mention the action, all right? Digamos, esta es para enfatizar y esta es solo para mencionar la acción, all right? Okay. Aquí estamos enfatizando que hemos estado viendo televisión. Aquí solo le mencionamos a la persona de que ha visto televisión. ¿Desde qué horas? A saber. Porque ninguna de las dos también, guys, se dice cuándo comenzó la acción en el pasado. All right? Ok, teacher. Estos dos siempre continúan igual, es decir, cuándo comenzó. Uh-huh. Y esa es toda la diferencia. La única diferencia es que si quieres enfatizar, utiliza el continuo. Y si solamente quieres decir la acción, perfecto. El simple perfecto. Sí, repasó. Ok. Yes. Ok, thanks. You're welcome. ¿Otra víctima? ¿Cómo? No, mentira. Y... A ver, con otro... Frank Moses. Podría ser, bueno, volviendo al ejemplo que daba la teacher, it hasn't been raining. Como no ha estado lloviendo. Isn't, entonces. Has not rained. Sí, se lo voy a escribir. Creo que sí sería. Mm-hmm.
Tengo dudas con el no. Porque yo lo ponía como has not. Sí, lo que pasa es que esa es como la forma contractada. Yes, ambas son correctas. Ahí es la que ustedes quieren utilizar. Ok. Pues no hay problema. Entonces quiero ver, qué ver. It hasn't. Otro podría ser how long has it been cooking? ¿Cuánto tiempo lleva cocinándose? Se lo voy a poner acá. How long? Pero creo que ese no sería presente perfecto. Ajá, porque como tiene que utilizar el have or has. Sí, es cierto. No, it's okay. Sí, porque, o sea, está bien la pregunta, pero ya no sería considerado presente perfecto. Okay. Yes, pero si quieren, para no quitarles más tiempo, podemos continuar mañana. All right. Okay. Bueno. Solo le voy a avisar a los demás que tenemos que regresar. Okay, teacher. All right, thank you. So let's go back. Okay, guys, creo que ya estamos todos. Quiero ver nuestros... 4, 6, 1, 5. Ahí está. All right. Thank you very much, guys. I went over the groups. They're doing pretty good. Creo que está bastante claro el concepto. Nos va a tomar un poquito de tiempo acostumbrarnos. All right. Porque tenemos que utilizar los participios, right? We have has plus the participles. Pero no se preocupen, mañana vamos a practicarlo un poquito más, les voy a dar un poquito más de tiempo y vamos a agregar una cosita más, el for y el since. All right? ¿Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro? También les voy a dar mañana, se les voy a explicar cuál es la diferencia entre el presente perfecto y el presente perfecto continuo. All right? All right. Para adelantarles un poquito, es prácticamente lo mismo, guys. Pero el presente perfecto continúa solo para enfatizar de qué esa acción está pasando. All right? Pero mañana se los explico más detallado porque no les quiero quitar más tiempo. Ya es la hora. All right? So, eso veríamos mañana. Si ustedes quisieran repasarlo, no se preocupen. All right? Pero eso sería lo que veríamos el día de mañana. So, antes de que nos vayamos, ¿tienen algunas preguntas? Ya les voy a enviar la respuesta del knowledge trick. Para los que thanks. Yes, ahorita en lo que se sube el video se lo voy a enviar. So, ya también les envié la lista de verbos irregulares. All right? Yes. Okay. Take your time. Sí, tómense su tiempo. Recuerden, no es competencia. A su ritmo. Préndanselas a su ritmo. All right? So, all right. Well, if there are no questions, guys, thank you very much for joining today. And I hope to see you tomorrow. Take care. Good night. Good night, teacher. Good night. Take care.
Bye, bye. Good night, teacher. See you tomorrow. Good bye, night, teacher. Take care. Bye, Ron. Bye. Goodbye. See you. Good night. You too, Floor. Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye, Stella. Bye-bye, teacher.